¿Preparada? Sí. Cole. Vale, grabando. Concéntrate, Jody. Dime si estos objetos te producen alguna sensación específica. ¿Ves algo por ahí, Aiden? Gracias, Abby. Es muy bonita. Ábrela. Estoy bien. ¿Has visto algo? He visto una niña pequeña. Era su caja de música. Laura. ¿Sí? ¿Nathan? Okay, se lo diré. Nathan, ha venido a verte un tal Ryan Clayton, que ya sabes de qué se trata. Sí. Ahora mismo vuelvo. Mira, yo no he podido decírselo. Necesito más tiempo. No. Profesor Dawkins tiene que venir conmigo hoy mismo. Tengo órdenes. Por Dios, solo es una niña. Mi ayudante y yo somos la única familia que tiene. Ella no sabe lo que hay ahí fuera. Mire, Dawkins, entiendo su postura. Se lo digo en serio. Pero órdenes son órdenes. ¿Va a traerla o tendré que ir yo a por ella? Jody, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué pasa, Nathan? Pareces disgustado. Jody, este es Ryan Clayton, de la CIA. La agencia quiere que te unas al programa de su academia militar en Camp Perry. Ryan se encargará de ti a partir de ahora. Tienes que irte con él, Jody. Hoy. No lo entiendo. ¿Por qué yo? Esta unidad pertenece a la CIA. Han estado supervisando tu caso desde que llegaste. Saben lo que Aiden y tú podéis hacer. ¿Y qué soy, un juguete? ¿Una especie de cobaya? ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que yo quiero? Jody, lo sé. Es difícil, pero tienes que entenderlo. Es una gran oportunidad para ti. Nadie va a decirme qué hacer con mi vida. Dios, mira, jovencita. Me importa una mierda que te pongas a hacer pucheros. ¿Estamos? Puedes patalear todo lo que quieras, pero cierra la boca y haz lo que se te dice. Jody, no.
tuyo. ¡Dispara ahora mismo! Iré a por mis cosas. Solo lo básico. En Camperi tenemos lo necesario. No te preocupes, te irá genial. En fin, voy a echarte mucho de menos, princesa. Iré a verte en cuanto me sea posible. Nunca te abandonaría. Lo sabes, ¿verdad? Siempre estaré a tu lado. Es la hora.